Leyendas urbanas en la industria del videojuego hay muchas. Que si el jefe secreto de Street Fighter 2, que si la maldición de Madden, que si la música de Pueblo Lavanda. Y ya no digamos el clásico, el mítico Polybius. Pero si hay una leyenda urbana de la industria del videojuego que destaque entre todas las demás, esa es indiscutiblemente la de las monedas de Space Invaders. ¿La conocéis? La leyenda que asegura que este título tuvo tantísimo éxito que dejó a Japón sin monedas de 100 yenes, lo que vendría a ser aquí la moneda de un euro. La gente se gastó tanto dinero en Space Invaders que a finales de los años 70 era imposible encontrar una triste moneda de 100 yenes en circulación, por lo que el gobierno de la nación tuvo que ordenar de emergencia que se triplicara la producción de monedas. ¿Es cierta la leyenda? ¿Realmente un videojuego dejó sin cambio a los japoneses? ¿O no es más que eso, una leyenda urbana? ¿Queréis respuestas? Las vais a tener. Vamos con la primera de las leyendas urbanas del videojuego, la historia de las monedas de Space Invaders. Estamos en el Japón de los años 70, un país en continua efervescencia, moderno, cosmopolita, con una economía que es la envidia de todo el primer mundo y que está decidido por fin a olvidar los horrores de la posguerra. En este contexto nace una nueva industria del ocio, porque los japoneses necesitan más que nunca entretenimientos. De esta manera Godzilla triunfa en los cines. Aparecen las primeras revistas manga de gran tirada como Shonen Jump. En la televisión abundan la animación y las series Super Sentai, los Power Rangers, vamos. Y como no, en los salones recreativos triunfan los videojuegos. Aunque aquellos videojuegos primigenios, los que cambiaron la sociedad nipona, no eran japoneses. Todavía no. Eran de Atari, cuyo fundador, Nolan Bushnell, que nunca ocultó su pasión por el país del sol naciente, insistió en inaugurar allí su propia sucursal. Las máquinas de Atari, como Pong, como Grand Track 10 o como Breakout, tomaron Japón por la fuerza. Se podían encontrar en cines, en boleras, en centros comerciales y también, como no, en los recién aparecidos salones recreativos. Aquellos videojuegos llegados de Estados Unidos fueron un éxito arrollador, por lo que era cuestión de tiempo que alguna empresa japonesa desarrollara sus propios videojuegos a imagen y semejanza de los de Atari. Lo probaron muchos, muchísimos, Sega, Nintendo, Namco, pero nadie supo hacerlo mejor que Taito, cuyo principal desarrollador, un tal Tomohiro Nishikado, firmó algunos de los primeros videojuegos de éxito desarrollados íntegramente en Japón, como Speed Race o como Western Gun, juego por cierto que tiene el dudoso honor de ser el primer videojuego violento de la historia. Aunque ninguno funcionó tan bien como su obra más reconocida, el mítico e incalificable Space Invaders, aparecido en 1977 y que estrenó el género de los marcianitos. Decir que Space Invaders fue un gran éxito es quedarse corto, muy corto. Si los videojuegos ya eran populares antes, gracias a la obra de Nishikado, se convirtieron en la fórmula de ocio de moda en el Japón de finales de los 70. Es difícil delimitar un número exacto de máquinas, pero las diversas fuentes con las que contamos aseguran que se distribuyeron solo en un año 100.000 recreativas, las cuales con el tiempo aumentarán hasta casi 500.000, y eso solo en Japón. Una cifra que ya os digo que es una auténtica barbaridad. Y eso, naturalmente, sin contar las docenas de clones que le siguieron, o incluso las secuelas desarrolladas por la propia Taito, desarrollaron un Space Invaders Part 2, es cierto. Nunca un videojuego había funcionado tan bien en Japón. Se podían encontrar máquinas de Space Invaders en cualquier sitio, no solo en centros comerciales o en los salones recreativos, también en cafeterías, en tiendas de chuches y hasta en lavanderías. ¿Y por qué no? La máquina funcionaba tan bien que se calculaba que en una sola semana se podía recuperar la inversión. Por eso, Taito diseñó muebles especiales, como esta Cocktail Table, ideada pues precisamente para bares y restaurantes en las que los clientes podían jugar cómodamente sentados. Y pronto aparecieron por toda la geografía japonesa lo que se conoció entonces como las Invaders House, la casa de los Invaders, locales exclusivamente dedicados a máquinas de Space Invaders, una detrás de otra, ¿os podéis imaginar? La leyenda, por cierto, afirma que la primera de estas Invaders House fue fundada por SNK, la mítica SNK.
A toda esta locura colectiva que duró hasta 1979 aproximadamente, se le conoce como el Invader Boom, un éxito que muy pocos videojuegos han podido emular desde entonces. La leyenda afirma que Space Invaders funcionaba tan bien que Japón, pues eso, se quedó sin monedas de 100 yenes. Literalmente. Que conociendo la locura que provocó el juego, la verdad, no parece algo tan inverosímil. Koichi Ishii, que fue presidente de Taito en su día y que nunca ha negado que al principio no confiaba en este juego, contó años más tarde cómo empezó todo. Una semana y pico después de lanzar el juego, uno de sus clientes le llamó para avisarles que su máquina de Space Invaders no estaba funcionando bien. Lo que pasó es que el cajetín de monedas se había llenado hasta arriba. Cajetines que tenían capacidad, ojo cuidado, para 1000 monedas. O lo que es lo mismo, monedas por valor de 100.000 yenes, unos 700 euros al cambio, más o menos, y sin contar la inflación. Eso no fue más que el principio. En su momento de mayor éxito, Taito tenía que vaciar los cajetines de monedas de todas sus máquinas cada 3 días. Es decir, cada máquina de Space Invaders, y os recuerdo que había más de 100.000 por todo Japón, estaba recaudando 100.000 yenes cada 3 días. La situación se tornó tan insostenible que Taito tuvo que aumentar el tamaño de los cajetines para poder guardar en vez de 1.000, 3.000 monedas, o lo que es lo mismo, el triple, 300.000 yenes. En un solo año, se calcula que Taito recaudó casi 3.000 millones de yenes, unos 600 millones de euros al cambio sin contar inflación, y todo en monedas de 100 yenes. Visto así, es que parece hasta plausible, ¿no? Lo que es seguro es que las oficinas de Taito en aquella época debían parecer la piscina del tío Gilito. La leyenda de que Japón se estaba quedando sin monedas llegó a Occidente gracias a la prensa, que se hizo eco de aquella locura que se estaba viviendo en Japón, aunque en un tono más bien amarillento. Este libro, Invasion of the Space Invaders, es un excelente reflejo de aquella época. Fue escrito en 1982 por Martin Amis, un periodista que aseguraba, como dice la portada, ser un adicto a Space Invaders. Y en él cuenta de primera mano cómo se vivió el desembarco de Space Invaders en Occidente. Pero lo más interesante desde el punto de vista de esta historia, por lo menos, es que detalla algunas de las noticias que se publicaron en los 70, a finales de los 70, en periódicos norteamericanos y europeos explicando qué estaba pasando en Japón. La prensa occidental buscaba la controversia, está claro. Por ejemplo, dice Amis que en un periódico explicaron que un chico japonés de solo 12 años de edad había intentado atracar un banco con una escopeta exigiendo, cuidado, no billetes, sino solo monedas para así poder jugar a Space Invaders. De nuevo, según Amis, otro periódico europeo afirmaba que otro niño japonés de 10 años había robado 230.000 yenes a sus padres para saciar su adicción. Mientras que otra niña, esta de 9, se había fugado de casa con 300.000 yenes, con idénticas intenciones. Pero no solo los periódicos, ¿eh? La revista Yankee Playmeter aseguraba que solo en Tokio habían sido puestos bajo custodia policial más de 250 niños, todos por infracciones relacionadas con el título de Taito. Y es que Space Invaders fue, perdonadme la expresión, el primer videojuego asustaviejos. Mucho antes de que juegos como Metal Gear Solid, Final Fantasy VIII o incluso Fortnite protagonizaran polémicas en la prensa, Space Invaders fue protagonista de una auténtica cacería mediática. Todas estas noticias siempre tenían un nexo en común. Todas, absolutamente todas, afirmaban que Space Invaders había dejado a Japón sin monedas. Pero, ¿eran ciertas todas estas noticias que llegaban desde Japón? Bueno, sí y no. A ver, sinceramente, yo no me imagino a un niño de 12 años con una escopeta atracando un banco, sobre todo sabiendo lo estricta que es la regulación para tener armas de fuego en Japón, mucho más que en Estados Unidos, os lo aseguro. Pero sí es cierto que hubo muchos problemas y muchas quejas al respecto. A mediados de 1979, en pleno Invader Boom, la policía japonesa asegura que se habían multiplicado los casos de delincuencia juvenil, que iban desde pequeños hurtos para conseguir dinero a chavales que se escapaban de casa a altas horas de la noche para poder jugar a Space Invaders a escondidas de sus padres. Es más, los salones recreativos se convirtieron en lugares de reunión para las bandas juveniles de entonces.
un estigma que iba a acompañar a la joven industria del videojuego japonés durante años. Por eso, el 2 de junio de 1979, la Asociación de Parques de Atracciones de Japón firmó una declaración que, entre otras cosas, invitaba a sus socios a prohibir a los niños que jugasen de noche. Vale, vale, pero ¿y lo de las monedas qué? Sí, es verdad. Esa noticia que aseguraba que Japón se estaba quedando sin monedas de 100 yenes, de la que tantos periódicos se hicieron eco, era cierta. ¿Pero no has dicho que era una leyenda urbana? ¡Claro que lo es! La leyenda urbana es que Japón se quedara sin monedas por culpa de Space Invaders, pero que hubo una escasez de monedas es real y demostrable. El origen de la leyenda tiene un momento muy concreto, el 13 de mayo de 1979, cuando el famoso periódico japonés Nihon Keizai Shimbun publicó un artículo en el que comentaba que podía haber una relación, podía haberla, entre la escasez de monedas que estaba padeciendo el país y el éxito de aquel videojuego. No le culpo. A ver, hemos hablado de números. La realidad es que Taito estaba recaudando miles de millones de yenes en monedas. Y nadie sabía muy bien a dónde estaban yendo todas esas monedas. Pero el artículo en ningún momento afirmaba categóricamente que Space Invaders fuera la culpable de la escasez de monedas. Era una hipótesis, una suposición. Algo que no importó a la prensa occidental cuando se hizo eco de aquella noticia, que afirmaron tajantemente, aquí sí, que Space Invaders estaba dejando a Japón sin monedas. Amarillismo en estado puro. Sobre todo porque la leyenda, si lo piensas un poquito, es que no tiene ningún sentido. Cualquier periodista decente diría, esto no tiene ningún tipo de lógica. Es muy fácil de desmontar. Yo os confieso que en materias económicas soy más bien zote, un ignorante. Pero hay una cosa que sí que entiendo muy bien. Es muy sencilla, muy elemental. La circulación del dinero. El dinero no se estanca, el dinero circula. Cuando alguien introduce una moneda en una máquina recreativa, esta moneda no se queda ahí abandonada, no se pierde. Cada un tiempo prudencial, y sabemos que en el caso de Taito era cada 3 días, el encargado de la máquina vacía el depósito. Y todas esas monedas, pues una de dos. O se llevan al banco, que de nuevo pondrá las monedas en circulación, o ese mismo encargado se gastará ese dinero, pues yo qué sé, en lo que le dé la real gana. Y eso también va a devolver el dinero a circulación. ¿Me explico? Los empleados de Taito vaciaban regularmente estas recreativas. Y ese dinero, pues tarde o temprano, volvería a ponerse en circulación. De hecho, hay documentos estadísticos del Banco de Japón que demuestran que, efectivamente, a mediados de 1979, la circulación de monedas de 100 yenes fue más elevada que de costumbre. La escasez de monedas, sin embargo, era real, como también es real que el gobierno japonés ordenó multiplicar la producción de estas monedas. De nuevo, hay documentos que lo demuestran, documentos oficiales de la Casa de la Moneda de Japón, que indican la cantidad de monedas de 100 yenes que se acuñaron cada año. Fijaos, a principios de los años 70, el gobierno está acuñando cifras muy altas, 680 millones de monedas el año 73, 660 millones en el 74, pero entonces, el año 78, el año de lanzamiento de Space Invaders, este número baja drásticamente a 292 millones de monedas en total, casi una tercera parte, precedido por años con números también muy bajos, como estos 322 millones el año 76. Y de repente, el año 80, así, de sopetón, ¡pa! 588 millones de dólares. La producción casi que se triplicó. Es decir, que de alguna manera, la escasez de monedas de 100 yenes no la provocó Space Invaders. La provocó el mismo gobierno de Japón. ¿Por qué? Bueno, hay diversas hipótesis. Una, por ejemplo, dice que fue una medida para controlar la inflación y favorecer la exportación. Cosa que tiene sentido porque esta baja acuñación no solo afectó a las monedas de 100 yenes, también afectó a todas las demás. Pero otra hipótesis afirma que fue una consecuencia del cambio de material en la fabricación de esta moneda. Porque hasta el año 67 la moneda de 100 yenes se acuñaba en plata. Pero se decidió cambiar por cobre, el material actual, porque no había suficiente plata. Y algunos, muy pícaros, estaban fundiendo el material para venderlo en el extranjero. Es decir, que no es que a finales de los 70 bajase la producción de monedas de 100 yenes, sino que a principios de los 70 se multiplicó. Y entonces se volvió a cierta normalidad.
hasta que de pronto, en 1979, se volvió a incrementar la producción, pero insisto, sin tener absolutamente nada que ver con el éxito de Space Invaders. Lo que hemos de entender, en resumidas cuentas, es que nunca hubo un problema de escasez de monedas en Japón. No por lo menos que no fuese rápidamente controlado por el gobierno. Nunca nadie en ningún momento de aquella época se quedó sin cambio. Es más, lo curioso es que pese a lo famosa que es esta leyenda, en Japón apenas se habla de ella. En Japón es que ni siquiera llega a la categoría de leyenda urbana. Si buscamos en japonés Space Invaders moneda de 100 yenes, por ejemplo, apenas vamos a encontrar resultados que hablen sobre esta historia. De hecho, Japón tiene sus propias leyendas urbanas sobre Space Invaders. Una, por ejemplo, aseguraba que uno de los camiones que recogía estas monedas, ¿no?, se partió en dos en plena calle a causa del peso. En la misma línea se hablaba de empleados que tuvieron que pedir la baja por hacerse daño en la espalda cargando los sacos de monedas. Y otra leyenda japonesa de la época decía también que Taito tuvo que alquilar toda una nave industrial para guardar todas esas monedas, porque no había caja fuerte lo suficientemente grande en todo Japón para poder guardarlas todas. Resumiendo, no, Space Invaders no causó que Japón se quedara sin monedas. Es una leyenda urbana fruto del sensacionalismo barato de la prensa de Occidente. Y nada más. La verdadera escasez de monedas fue causada por otros factores. Pero realmente, de verdad, nadie allá en 1979 tuvo ningún problema para conseguir una moneda de 100 yenes. No es más que eso, una leyenda urbana. Nada más, contadme, ¿os gustaría que hablásemos de alguna leyenda urbana del videojuego más? Yo os la desmonto, os la confirmo, lo que queráis. Ya sabéis, también le dais a todas las redes sociales, al Instagram, al Twitter, al Twitch, y os dais al subscribe. Dale al subscribe, que jo, que si no, no voy a llegar nunca a tener el botón de plata. Que bueno, algún día, no lo sé. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto con otro vídeo. Hasta entonces, gracias. Adiós.